Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estéis viendo el vídeo. Y bienvenidos una semana más a Seal Combat TV, vuestro programa de artes marciales y deportes de combate. Hoy os quiero presentar una nueva sección en el cual vamos a ir desmenuzando y analizando las diferentes estilos marciales o disciplinas marciales o, mejor dicho, las artes marciales. En 1898, Edgar William Barton Whitburn, ingeniero británico que había pasado los 3 años anteriores viviendo en el Imperio de Japón, volvió a Inglaterra y anunció la creación de un nuevo arte de defensa personal. Barton había entrenado con anterioridad boxeo, lucha libre, esgrima, sabate, el uso del estilete bajo reconocidos maestros, y afirmó haber probado sus habilidades de lucha enfrentándose a todos, hasta satisfecho de aplicaciones. Tras combinar esta gama de conocimientos, perdón, con las artes marciales aprendidas durante su estancia en Japón, Barton abandonó su nuevo estilo de combate unificado como Barbijushu, contratación de su apellido y de Yuripsu, que Barton Whitburn afirma significa defensa personal en todas sus formas. Con Barton Whitburn explicó una serie de artículos para la revista Person Magazine entre 1899 y 1901. El Barbijushu bebía una multitud de fuentes del jiu-jitsu japonés. Barton Whitburn había entrenado en judo bajo la tutela del maestro Jigoro Kano y su jiu-jitsu tradicional de la escuela Shiren Udo Ryu Banbayo Kijishiru Kiratima Hima, y así al mismo tiempo tras invitar una serie de yuzukas japonesas a su academia de Londres, se sumaría también la influencia de las escuelas de Fuser Ryu, Tenji Shiyoko y Daiko Ryu. Estos se incorporaron a las mencionadas fuentes de boxeo inglés, sabate francés, Siwuk suizo y el estilo de lucha del bastón llamado Carnet de Combat y desarrollado por Pierre Biggi. Finalmente, también incluía sistema de entrenamiento derivado de la física anglosajona.